0 se está ganando el Estudiantes. 1-0. Habrá un dadrogué. Chacarita tiene que hacer un gol, tiene que ganar porque lo obliga Estudiantes. Se viene córner y le va a pegar Coquito Rodríguez. Ahí va Matías Rodríguez, que tiene el centro. ¡Manso, gol! ¡Gol! Sí, Manso, gol, gol, gol. Chacarita es Nacional B. Chacarita ascendió de categoría. Chacarita por fin deja la B Metropolitana, porque esta tarde, con gol de Damián Piojo Manso, derrotó a Villa Dálmine 1-0 y ascendió de categoría. 30 puntos sacó Aníbal Villeri. Cuando llegó, solo 12 tenía el Funebrero. 9 triunfos, 3 empates para esa cosecha que lo llevó directamente al Nacional B. Un partido dramático se jugó hoy en San Martín, bajo un calor sofocante y una multitud como nunca se vio en este estadio. Chaca ganó, gol de Manso, Villeri sacó 30 puntos, la gente está feliz y estos son los festejos. ¿Soñás con que tu primer gol iba a ser de ascenso? Sí, todo. Yo creo que todo el que está acá, si le preguntás eso, lo soñó. Lo soñó anoche cuando estábamos todos juntos. La verdad que decíamos que sería algo muy lindo que uno haga el gol y que le dé el triunfo a Chacarita para que ascienda. Y bueno, por suerte me tocó a mí, que no se me venía dando, me tocó y bueno, hay que festejar, que esto no se ve todos los días. Escucha, merecido. Los chicos, la verdad que los chicos. Toda la vuelta vamos a dar. Vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Don Aníbal, toda la vuelta vamos a dar. Ascendió Chacarita. Lo primero que tiene en la cabeza, ¿qué es? Mucha emoción, la verdad que este grupo se merecía esto. Como demostramos la segunda rueda, que era
éramos el mejor equipo, le ganamos a Estudiantes, le ganamos a Atlanta, le ganamos a todos. La verdad que ese grupo se lo merecía, estamos muy contentos y estamos festejando este campeonato como lo merecemos. Vamos a festejar, dale. Y ya salió campeón. Solamente decir gracias a todos, porque cuando venimos no sabíamos bien cómo nos iban a tratar y la verdad que no tengo palabras para agradecer, como te digo, y lo primero que se me viene a la cabeza es la familia, que está ahí arriba, que no lo puedo ver ahora, pero la verdad que ellos son los que están todos los días y uno está agradecido también por eso. Mucha felicidad porque yo pasé momentos muy malos en mi vida anterior y bueno, por suerte se pude ascender y salir campeón con Chacarita. ¿Es el logro más importante de tu carrera? Para mí que sí, bueno, y la verdad que llegué a querer al club y bueno, y ojalá que me pueda quedar para disfrutar a Chaca en Nacional. Un 4 espectacular, con mucha ida, mucha vuelta, una gran persona, un gran compañero. Amigo, ¿cómo estás viviendo esto? Muy contento con el grupo acá, la verdad que muy contento, no, feliz por haber consagrado campeones, la verdad que el grupo se lo merecía desde el primer momento, buscamos el objetivo, así que feliz. Vení, vení, vení. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Ahí pasó Chucky. Acá estamos con al que le gusta más el cucurucho. Ah. Así que una palabra. No, nada. Agradecimiento a toda la gente y la verdad que contento con este grupo y muy humilde, la verdad un grupo muy humilde. A todos los que están afuera, a todos los que no se ven, a la dirigencia, la verdad, contentísimo. Y bueno, nada, a festejar ahora. No mienta. ¿Qué te nota de mentir? Una felicidad enorme. Yo les dije que cuando llegué a este club sabía lo que era esto. Ahora que lo pude lograr estoy muy feliz. Estoy muy feliz realmente.